More than Dick Cole, the inspectors R.W. Simpson, Henry Villagomez, Greg Alvarez. The doctors in attendance tonight, Brian August and Dr. Ray Gardea. Counting for the knockdowns, Junior Vicencio and the timekeeper, Slim Delgado. 10 rounds, welterweight division. From Tulsa, Oklahoma. In the blue corner in the white trunks, 143 pounds, Verdell Smith. In the red corner, weighing 147.5 pounds, four-time world champion, winning 101 fights. 147.5 pounds, the incomparable Julio Cesar Chavez, el gran campeón de Mexico. Jerry McKenzie, the third guy in the ring. Protect yourself at all times. Touch him up and let's do it. Touch him up. Let's go to work. Peace, David. Bueno, ya ven ustedes nada más el jalón de Chávez, Edgar. ¿Qué te parece el ambiente? Impresionante, salió Chávez y al conjuro del nombre sagrado, el público que responde con este entradón impresionante aquí en El Paso, Texas. Vamos a la acción, 10 asaltos o menos, lo que diga el César del boxeo. Don Jorge Alarcón, vamos al primero. Vamos al primer round, esta pelea señalada 10. Frente a este Verdell Smith, un tipo, como dicen allá los amigos jarochos, muy echado para adelante. Repito, yo hice esperar a Julio César Chávez como él me hizo esperar a mí en la conferencia de prensa. Y se tardó más de, hora y media en llegar aquí a la ceremonia de peso. Y además alcanzó la puntada de decir, lo voy a noquear en el cuarto round. Eso dijo Verdell Smith, refiriéndose a Julio César Chávez. Ahora que del dicho al hecho hay mucho trecho. Y vamos a ver qué pasa. Sí, claro, ya le había reconocido todos sus blasones en la conferencia de prensa, pero dijo, Chávez, no te tengo miedo, Chávez, estoy aquí para noquearte, y vamos a ver si es capaz de sostener arriba del cuadrilátero lo que anunció con tantas ganas abajo de él. A ver si no fue lo que hacen los chamacos cuando están en un cuarto oscuro que gritan para quitarse el miedo. Vamos a ver, por de pronto está montado en la bicicleta, Julio presionándolo. Julio dio 147 libras y media, nada más vistiendo una pequeña truza, en tanto que Verdell se metió a la báscula. Nada más le faltó el sombrero y dio 143. Empieza a castigar la zona blanda, Julio, a su muy especial manera. A dos manos y con golpes perfectamente dibujados. Nada de exagerar el arco y nada de estrecharlo demasiado. En el justo y preciso sistema de golpeo abajo, con la izquierda y con la derecha. Trata de engallarse Verdell Smith, entra con disparos ahí más o menos alocados. Ha perdido con mexicanos como César Bazán, el Jory Boy Campas. Ah, par de buenas izquierdas de Verdell Smith, pero lo puso en orden con una gancha izquierda arriba, pero contesta nuevamente Verdell con golpes arriba. Se está engañando y en el pecado va a llevar la penitencia, porque si trataba de consentirlo Julio en un principio, ahora va a tener que acelerar para evitar cualquier posible sorpresa. Julio César Chávez, no hay que olvidar que no hay enemigo pequeño. Ah, bueno, derecha volada, ¿verdad? Jugando con la cintura, Julio, viéndose bien, lo vemos en perfecta forma física, no se ve excedido de peso, para estar en peso welter está en perfectas condiciones. Ha dado dos o tres golpes importantes, Verdell Smith. Pues eso está bueno para que contestar a la gente que piensa que es simplemente un sparring para Julio en esta pelea, que se está poniendo interesante desde su mismo arranque y va a terminar en su primer capítulo cuando se están tocando. Bueno, ¿y quién dijo que Julio César Chávez no estaba listo? Le metió una cantidad industrial de ganchos de izquierda a la zona hepática
y el maestro del gancho al hígado se llama Julio César Chávez. Vamos al segundo, doctor Alfonso Morales. Gracias, gracias, Edgar Valero Berrosto Márquez, amigos. A los pies de la montaña Franklin. En el paso estamos, señores y señores, en esta que es una aparición más del César del boxeo. Esta será la contienda anterior ante el ganador de Costa Chica, Miguel Ángel González, por el campeonato mundial de peso super ligero versión consejo. Mientras tanto, desde la guardia derecha enfrenta a este que es el morenazo de Tulsa, Oklahoma. Mientras tanto, va hacia adelante estirando la mano izquierda en forma de recto para que Julio César Chávez se lleve la mano izquierda recta al mentón y responde el César del boxeo, el hombre que nació a la fama aquella noche cuando venció allá en el Olímpico Auditorio de Los Ángeles, cuando estalló la mano derecha Mario Lazabache Martínez. Y este fue el momento donde despegó el más grande en la historia del boxeo, un hombre de mano izquierda educada y que fue llevado. Que fuera llevado de manera paciente por Juan Antonio López y Ramón Félix. Y que lo encumbraron hasta lo más grande, hasta la octava defensa del Campeonato Mundial Superpluma. Luego vendría el cambio de manager, el cambio de manejo, el cambio de administración con Ángel Gutiérrez, con Cristóbal Rosas, pero siguió siendo el más grande. Mientras tanto, y aquí, amables amigos, retumba en el centro Don Jasquín, el Chávez, y en la República Mexicana estarán disfrutando de esta transmisión generada en este que es el escenario de la capital del viejo oeste. La mano derecha de gancho sobre la cara de Chávez. Aquí le metieron la mano izquierda y lo cimbró de pies a cabeza. Es un morenazo guapachoso y nada más. Cuando se faja, estalla la mano derecha de Chávez y arribó al mundo a retroceder. En malas condiciones está el moreno, pero remete el de Oklahoma ante Chávez. La ofensiva tremenda de Julio puso a temblar en las piernas a Verdell Smith, que quiso regalar la esquina. Están teniendo tiempo. Había botado el posicionador vital, tiempo que le va a servir como aire, como oxígeno para sobrevivir, porque le había conectado con la mano izquierda en repetidas ocasiones a la mandíbula y lo había aflojado. Se parecía que se le desprendía la cabeza del cuerpo. Y la gente le dice: Chávez, vamos hacia el frente. La mano derecha de gancho sobre este que es el paisano del Duque, Tommy Morrison, un hombre que hizo brigar grandes esperanzas en la división de los pesos completos. Hoy retirado del boxeo. Y aquí tienen ustedes a su paisano que tira la mano izquierda y Chávez mueve la cintura. Va hacia el frente manejando la mano derecha. Ha sido campeón mundial super ligero. Ha sido campeón mundial de peso ligero. Uno de los hombres importantes que ha ganado las diademas del Consejo de la Asociación, de la Federación y de la OMS. Un hombre que ha sabido plantarse arriba del cuadrilátero en frente de cualquiera de los mejores de su división. Y ha hecho la hombrada al ser uno de los dos peleadores latinoamericanos campeones del mundo en más de tres divisiones. Efectivamente, el tercero sobre la plataforma nos está separando cuando se los va hacia el frente. La mano izquierda en forma de gancho a la zona. ¡Chávez va a creer! ¡Descuántas a la zona! ¡Sí, no, no, no! ¡Cómo se foca! ¡Qué manera de terminar este segundo episodio! Cierre ciclónico en el segundo asalto. Y bueno, vamos a ver cómo le pinta las cosas de Moreno, que entró la mano izquierda. Lentamente Julio se lanza sobre él. Comprende que si le da oportunidad se puede poner peligroso. Y arrecia también la contraofensiva de Verdell Smith. La pelea está resultando caliente, tórrida. Hacia atrás ligeramente con una derecha sorprendente o sorpresiva. Verdell Smith, que de pronto se pone sobre piernas balbuceantes al sentir el punch del hombre de Culiacán, el de Sonora, Sinaloa. Gancho de izquierda arriba con la derecha abajo, como que quiere quebrarse, pero parecen engaños para que se trague el anzuelo Julio. Este Verdell Smith, ahí se está tambaleando nuevamente, se va contra las hojas, se le dobla las piernas con gancho de izquierda arriba, y responde con derecha arriba, gancho de upper. Verdell Smith como que se estaba haciendo el muertito para contrar a Julio desprevenido, pero Julio sabe mucho más que eso, se tira el abrazo. Verdell Smith tiene que fajarse el referee con ellos porque no rompía el abrazo Verdell Smith, y tendrá que ponerse ya a trabajar de firme y para adelante Julio César Chávez. Por finta o no, por engaño o no, tiene que meterle toda la derecha como lo está haciendo ahora, una de las armas favoritas de Julio.
con la derecha, con izquierda, se va de lado a lado en este amplísimo cuadrilátero. Verde Smith, pero luego echa pierna como aparente en señal que se estaba haciendo guaje, y efectivamente contesta con la derecha, pero ahí va Julio con derechas, con la barca de la casa, sacudiendo la cabeza de este hombre que de pronto parece que se va a desplomar, y de pronto también regresa para golpear con ambos puños. Ahí se va la lona con una derecha a la punta de la barra. Se estaba jugando la vida Verdell Smith, estaba yendo al intercambio frontal contra Julio César Chávez, y eso no se puede hacer. Estaba abriendo la guardia, se fajó en el intercambio, y la respuesta fue brutal de parte de Julio César Chávez. Va a buscar la puntilla Julio con cañoneo a dos manos por arriba. Trata de responder Verdell Smith, se va sobre su flanco izquierdo, trata de cortarle la salida Julio César. Derechas voladas, que es el golpe ideal para el hombre que se va en retirada, como lo está haciendo ahora Smith. Se para de pronto, correcta arriba, pero son patadas de ahogado. Otra vez la derecha venenosa de Julio, y se amarra sin el menor decoro Verdell Smith. Parece que el final está cerca, pero es hombre de contrastes este Verdell Smith. Tan pronto se tambalea y se va a la lona, como se levanta para seguir en un intento de cambio de golpes con Julio César, que avanza con la derecha sobre la cabeza. Y este Verdell Smith, pues no sabe si está ya de veras pinocado sobre los pies, o se está haciendo lo correcto con la derecha, cuando va a terminar este round número 3, y está a punto de irse a la lona Verdell, y lo hace poner en la rodilla, y se levanta rápidamente cuando va a terminar el tercer episodio. Dos caídas en este round. Le están dando la cuenta, y va a llegar la campana en su auxilio. Adelante, ahí está la campana, termina un trepidante asalto. Todo parecía indicar que Verdell Smith iba a recoger su cabeza allá entonces en Oklahoma, porque vaya la descarga de parte de Julio César Chávez. Tiene la campana, vamos al cuarto, doctor Alfonso Morales. Efectivamente, Julio mete la mano derecha recta y de gancho, y ahora va hacia la distancia esta, que es Julio César Chávez. Izquierda abajo, izquierda arriba, en la zona media, en la lucha cuerpo a cuerpo, cara a cara, Julio César Chávez puede ver nada más. La respuesta vigorosa de este, que es el negrito de Oklahoma, cuando la mano derecha lo cimbró de pies a cabeza. En la lucha cuerpo a cuerpo no le importa los blasones que tiene. Este que ha sido 6 veces campeón del mundo. Amables amigos, Chávez tiene que prodigarse. Está sangrando de la nariz Julio César Chávez. Y es que le metió un upper por ahí Verdell Smith, pero le responde con la misma manera. Le clavó la cabeza, le metió el upper de mano derecha. En esa zona Julio César Chávez se acostumbra a pegar arriba para sacar la mano izquierda en forma de gancho a la zona hepática. Larga recta, quien lo recuerda. Esa derecha frente a Meldrick Taylor cuando apareció Richard Steele. Al final de la contienda faltaban segundos, estalló la mano derecha de Julio César Chávez. Pero aquí, en este momento, en malas condiciones, está Chávez, está remetiendo con la mano derecha recta. Ahí está de espaldas a la foga, así el de Oklahoma se vuelve a llevar otro derechazo. Repite, parece que se cae la mano derecha en medio de ambos puños, de espaldas a la foga, se está Verdell Smith, y vea nada más cómo está arremetiendo. Es dramática la forma como se mueve la cabeza del Moreno, pero reacciona instintivamente y vuelve a la acción. Vuelve Chávez con la mano derecha, el tercero sobre la plataforma. Está deteniendo el combate, y aquí, amables amigos, es una reacción de enojo de Verdell Smith, porque él sabía que estaba haciendo su juego, él sabía que era parte de la estrategia, y aquí la gente empieza a vetar cosas. No, es que es impresionante, la gente se molestó porque Smith aparentemente estaba en malas condiciones, y el tercero sobre la superficie detuvo la contienda de manera Edgar Valero Berrospe. Inadecuada absolutamente. Aquí tienes la acción. Sí, es impresionante. Empezaron a aventar vasos de cerveza aquí a la zona de ringside. La gente molesta porque el espectáculo estaba en pleno. Chávez estaba haciendo su pelea, estaba castigando a su adversario, pero bueno, esto fue detenido en forma inadecuada. Efectivamente, el tercero sobre la plataforma, adelante. La noche del gran campeón.
Referee Jerry McKenzie stops the bout at 1 minute and 36 seconds of the fourth round. Still the all-time favorite on the board and in the world with 102 victories, Julio Cesar. Y vamos rápidamente al centro de esta casa, el Don Husky, cuando aquí...